Funcionó. Ahora tenemos que subirnos y dispararle a esa cosa. Hay que seguir disparando. Unos tiros más deberían bastar. Está casi derrotada. Rocket. ¡Nosotros ganamos! Muy bien. Sí, gracias. No hay mayor satisfacción que el triunfo forjado en el campo de batalla. ¿No es glorioso, mi querida Rabona? Tan devastador. Tu poder es insuperable, mi Kang. Oh, eso me gusta. Dilo otra vez. Tan devastador. Tu poder es insuperable, mi Kang. Tan placentero como la primera vez. Las nuevas llegadas pelean con espíritu. Hormigas insignificantes no son amenaza. Sin embargo, vamos a ponerlos contra un reto mayor. ¿Celestial aquí? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no parece que quiera hacer amigos. Mi Kang, hizo en el buscador. ¿No estamos exagerando? Demasiado. Lo encontré en el final de los tiempos, desvaneciéndose y roto. Entonces, no debería destruirlos tan rápido. Oye, ¿esa cosa nos está saludando? ¡Eso creo! ¡Hola, criatura grande e incomprendida! ¡Esperen! ¡Está atacando! ¡Cuidado, chicos! Este día se pone cada vez mejor.
¿Hiciste algo para que esta cosa se enojara, Peter? ¿Por qué todos siguen preguntando eso? No, no esta vez. ¡Espere! ¿Qué rayos acaba de pasar? Seguro que se trata de esa tecnología de viaje en el tiempo de Kang. Tenemos que detener ese rayo láser. ¿Alguna idea? Una mina de gravedad funcionaría si tuviera otro intensificador. ¡Qué mal que no tenemos nada con que construir uno! ¿Qué tal si usamos las piezas de la nave de ahí? Tendríamos que desarmarla antes. Tal vez nuestro nuevo amigo pueda ayudar. Creo que funciona. Acaba de pasar. ¡La nave se reconstruyó! ¿Cómo es posible? Hasta ahí llegó el intensificador. Al menos ahora tenemos algo para atacarlo. ¡Funcionó! Oye, creo que veo un punto débil en su hombro. ¡Déjenmelo a mí! ¡Nada se interpondrá en mi camino! Energía. Bien, busquen un punto débil mientras tengamos oportunidad.
Sí, lo que dijo. ¡Háganlo! ¿El grande y terrible robot que quiere destruirnos? Sí, ya lo había visto. No, hablo del intensificador de gravedad en su pecho. ¿Crees que puedes usarlo? ¿Te refieres a ponerle una mina de gravedad a algo tan poderoso como un celestial? No sabemos qué puede pasar. Buen punto. Sin duda deberíamos usarlo. ¡Otra vez! Gracias. Nos diste suficiente tiempo para que nuestras naves terminaran con las fuerzas de Kang. Oye, no hay problema. Entre más grandes son, más te lastiman. Oye, Quill, pregúntales cuál es la recompensa. ¿Qué son esas? Es nuestra señal. ¡Vamos! Yo soy Groot. Oye, todavía no cuentes tus semillas, amigo. Esa espada gigante sigue ahí. Él solo se fue. Yo soy Groot. ¿Una transmisión de emergencia de Terra? ¿La Tierra? Kang no puede estar allá. Es imposible. De cualquier forma, debemos advertirles. ¿Por qué los vamos a ayudar? Porque somos los guardianes de la galaxia. Contar con los Vengadores para organizar una gran fiesta de victoria. Gran trabajo con Loki. El queso está fantástico. ¿Me pueden pasar más nachos? ¡Seguro, hombre gigante! Bienvenida, Avispa. Disfruta del momento. Aunque yo me alejaría de los bolovanes de Asgard. Comida de los dioses, amigos míos. ¿Dónde está Banner? Él disfruta su tiempo de reposo. Bueno, supongo que si Hulk no está aquí, ahorrarás en el catering. Llamada entrante de Nick Fury. Otra emergencia. ¿Arreglaste esas puertas del centro de comando, Tony? Sí, claro. Está bien, chicos. Tenemos que terminar esto. Una pena. Qué bocadillos tan magníficos. Tú lavas, yo seco. Vamos, será mejor que vayamos al centro de mando. ¿Qué tan probable es que la puerta esté arreglada? Llamada entrante de Nick Fury.
noticias. ¿Quieren escucharlas? Vamos, la noticia no es tan mala, pero necesito que la escuchen. El mecanismo de entrada aún está roto. Creo que no lo reparé después de todo. Ups. Necesitaré algunas piezas extra para arreglarlo, pero tengo aceite en las manos, así que... Si te digo lo que necesito, ¿crees que podrías buscarlo y traérmelo? Genial. Estas son las piezas que buscarás. Si revisas los cuartos en este piso, puede haber algunos componentes útiles tirados alrededor. Llamada entrante de Nick Fury. Esas piezas que necesita Tony deben estar por aquí. Llamada entrante de Nick Fury. ¿Revisaste en el cuarto de Whirlpool? ¿Y por qué se está quedando aquí? ¡Oye! Sé que te urge seguir el juego, pero primero vamos a pasar un poco de acción divertida tipo tutorial. Solo tomará un segundo. 30 máximo. Por acá tenemos mi máquina para hacer trampa. ¿Tienes un código? Mételo en ese bebé y desbloquea cosas sin tener que mover un dedo. Aquí es donde puedes comprar mis increíbles y místicos bloques rosas para desbloquear extras increíbles. Algunos están disponibles en este momento. Otros los tendrás que ganar. ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Diviértete salvando al mundo y todo eso! ¿Dónde está lo que necesito? Iron Man te envió en una misión tutorial, ¿eh? Creo que varias de esas cosas estaban regadas por aquí en algún lado. Llamada entrante de Nick Fury. Oigan, creo que tenemos una llamada entrante de Nick Fury. ¿Qué reveló? Llamada entrante de Nick Fury. Esas piezas que necesita Tony deben estar por aquí. Genial, parece que será suficiente. Déjame quitarte eso y finalmente podremos abrir esta cosa. Bien, ahora a terminar de armar esta cosa.
Llamada entrante de Nick Fury. Fácil, ¿por qué no lo arreglaste cuando te lo pedí la primera vez? Vamos, aún tenemos que contestar esa llamada. Lo primero que haré tras contestar la llamada es poner esa cosa en silencio. Llamada entrante de Nick Fury. Vengadores, siento interrumpir, les tengo nuevas misiones. Siberia, aumentó radiación cerca de un centro de investigación remoto. Fuerzas de Atuma fueron descubiertas en el océano. Fuga de una cárcel, van hacia el puente de Brooklyn. Fury fuera. Tres equipos, lleven a Spider-Man al salir. Me estoy modernizando para traerles el Daily Bugle a través de la red. Con su presentador, J. Jonah Jameson. No se dejen engañar por el término red. No apoyo a Spider-Man. Es red por la interred, creo. Suficiente jerigonza. Hora de informarse. La actividad mundial de los supervillanos se incrementó drásticamente en las últimas horas. Los Vengadores aseguraron a los medios que es su actividad rutinaria y no es nada que no puedan manejar, y que de ninguna manera se relaciona con los informes de una extraña alteración detectada al otro lado de la galaxia. ¡Ja! No confíen en nadie que use una máscara y mallas. ¡Ahora salgan! También debo manejar un diario. Aterrizaremos tan cerca como podamos de la instalación. ¿Qué aqueja este sitio? ¿No les parece todo muy calmado y apacible? Veremos cuando estemos más cerca. La Guardia de Invierno no llegó tan lejos. Esto es hermoso. Era hermoso. ¿Qué es eso? Aquí aumentó la radiación. Según Avispa, los investigadores desaparecieron. ¡Vamos a socorrerlos! ¡Bien, equipo! ¡Vámonos! Sí, y con premura. Sin duda. Por cierto... Linda chaqueta, Cap. Gracias.